Daniel Jiménez, para que por favor nos explique lo que está sucediendo con el puente de Soto. Bueno, como es de todo sabido, el puente de Soto, hay dueños de los terrenos que han reclamado que no se le ha hecho el pago de la adquisición de los mismos. En este aspecto, ya Santo Domingo, la Oficina Central de Obras Públicas Santo Domingo, tiene conocimiento del caso y estamos esperando la respuesta de ellos con respecto a esto. Estamos esperando la respuesta de ellos para saber, para deliberar qué se va a realizar con esta obra. Daniel, supuestamente hay un segundo dueño de la tierra. ¿Esto es real o... Bueno, hasta ahora hay dos versiones. Hay una versión que dice que no es real, otra versión dice que sí. Pero todo esto, como recalco, Santo Domingo ya tiene todo el informe con respecto al mismo. Los próximos días entonces se estará reembolsando el dinero para que ya la obra sea culminada? Bueno, esto depende directamente del Departamento de Avalúo en Santo Domingo, que ellos son los que van a realizar dicho desembolso. Entonces, eso depende directamente de ellos. Gracias, Daniel. Está bien. Ay, mis hijos.